Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de El profesor Layton y el legado de los Ashalanti. Tras resolver el puzzle, un mapa del mundo aparece en la cúpula Ashalanti. Hay 5 lugares señalados. El grupo decide volver al Bostonius con la intención de poner rumbo a Londres y preparar el largo viaje que les espera. Pues venga. Vale, pues nos vamos. A ver, aquí hay gente, vamos a hablar con ellos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres tú! Yo... esto... Antes me dio la impresión de que estabas caminando sobre el agua. Supongo que me fallaría la vista o algo. Me alegro de que estés bien. Me alegro mucho. Gracias por ayudarme. No te preocupes, no podía dejar a una dama indefensa con esos bestias. ¿Os vais a ocupar de ella vosotros a partir de ahora? Sí, nos aseguraremos de que no le pase nada. Vale, ¿y este? Pues nada. ¡Eh! ¿No es usted el profesor Layton? Esto, sí, no se equivoca. ¡Increíble! Nunca me había imaginado encontrarme con el famoso profesor Layton aquí. Me llamo Trenco. Si usted está aquí, eso significa que no ando muy desencaminado. Porque, claro, ha venido a investigar los secretos del lago de las sirenas, ¿no? ¿Secretos? No estoy seguro de lo que... Bueno, profesor, no hace falta que se haga el loco. Ambos conocemos la existencia de cierta civilización antigua, ¿eh? ¿Eh? De hecho, creo que encontrará mi próximo artículo muy interesante. Lo presentaré en una conferencia muy pronto. En fin, no quiero entretenerle más. Ambos tenemos mucho que investigar. Adiós, friki. Vale, vuelve el Bostonius por aquí, venga. Hablar con la gente, no sé. ¡Salmón fresco! ¡Ah, hola! ¿No es esa la chica que está buscando todo el mundo? Sí, pero le agradecería que no le mencionara a nadie que la hemos encontrado. Vale. Pues nada. Nada, venga, vamos para el Bostonius y nos vamos a dejar de tonterías. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Cuidado! ¡Se acercan unos matones de Targent! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? ¡No podemos dejar que vean a Aurora! Es demasiado tarde para huir. No nos dará tiempo a llegar muy lejos. Tenemos que esconder a Aurora en algún sitio. Quizás pueda ayudarnos alguien. A ver, pues la única persona que veo aquí es este. ¿Qué miráis tan atentos? ¿No será a los tipos esos de uniforme? Salieron todos de esa nave, que no es siniestra ni nada. De todos los visitantes raros, estos se llevan la palma. Señor, esos hombres son peligrosos. Necesitamos esconder a esta chica. ¿Puede ayudarnos? Pues vaya prieto. Si no le da mucho asco el olor, podría meterse detrás de esas cajas blancas de cebo. Eso sería la solución perfecta. Muchas gracias, nos ha sido de gran ayuda. De nada, de nada. Tampoco es plan de quedarme aquí de brazos cruzados, ¿no? Vale, detrás de esas cajas de cebo, estas. ¡Hala, escóndete ahí! No hay tiempo que perder. Aurora, tendrás que esconderte detrás de esas cajas. De acuerdo. ¡Hala! Ahí escondidita. Distrae a los agentes de Targent. ¡Olis, tortolitos! ¡Estoy harto! Ya hemos recorrido 5 veces este triste poblacho y todavía no hemos visto ni rastro de la chica. Seguro que se fue hace horas y nosotros aquí dando vueltas como 2 lelos. No es para tanto, Olito. No te pongas nervioso. Solo tenemos que esforzarnos más. Tiene que estar en algún sitio. ¿Es que no me oyes? ¡Te digo que...! Buenos días, caballeros. Volvemos a encontrarnos. ¡Ah! ¡Es usted! ¡El del sombrero! Me llamo Herschel Layton y trabajo como profesor de arqueología en Londres. Les ruego que me perdonen, pero no he podido evitar oír que todavía no han encontrado a la chica. ¡Un momento! Está intentando sacarnos información, ¿verdad? Eso significa que usted tampoco la ha encontrado. Ah, esto... Bueno, no sé cuánto debería contarles. Lo que puedo decirles es que no está en la cabaña de ahí. Los lugareños nos han estado ayudando, pero todavía no hemos dado con ella. ¿Esta cabaña, dice? ¿No hay una colina justo detrás? Oh, sí, nosotros no... ¡Ja! ¡Se le ve en la cara! Todavía no ha estado ahí, ¿verdad? Por supuesto que sí. Si usted... ¡Ja, ja! ¡A mí no me la dais, pardillos! ¡Ahí os quedáis mientras nosotros encontramos a la chica!
Olito, espera, todavía no sabemos a ciencia cierta si... ¡Olito! En cuanto a vosotros, os advierto de que la próxima vez que nos veamos no nos andaremos con medias tintas. ¿Está claro? Qué bien actúas, Layton. Como el agua. ¡Qué vacilongo! Qué contentos estaban de haber encontrado una pista, ¿verdad? ¡Hala, profesor! ¡Qué bien se le ha dado hacerse el despistado! Gracias, Luke. Y ahora será mejor que nos pongamos en camino al Bostonius con Aurora. Pero, profesor, la estación está llena de agentes de Target. ¿Cómo vamos a pasar por ahí? Tienes razón, Luke. No podemos volver por el mismo camino. Tendremos que encontrar una ruta diferente. Os recomiendo que vayáis por la ribera que hay junto al lago. Como solo hay casas, es un camino muy tranquilo. Gran idea, así lo haremos. Muchas gracias por toda la ayuda que nos ha prestado. Vale, entonces sí, puedo ir por otro caminito. De acuerdo. Vámonos. A ver, vamos a hablar con esta. Mira, tiene puzzle. ¡Hijo! Hola de nuevo, estimados visitantes. ¿Quién es la señorita que les acompaña? ¿Es amiga suya? ¿De qué te ríes? Una señorita siempre debe mostrar buen humor. Además, también debe saber resolver puzzles. Es marca de elegancia. Por ejemplo, tú, como acompañante de la dama, deberías mostrarnos tu talento a la hora de resolver puzzles. ¿Yo? Pobre Luke. Venga. Puzzle 19, perro teselado. Usas dos paneles de colores de 2x2 para recrear la figura del perro que aparece en el modelo de la pantalla superior. Ah, vale, ya sé. O sea, ya sé, no sé cómo es, ¿vale? Pero sé el método, ¿vale? Que es con las cacharras estas. Vamos a ver, lo primero siempre es ponerlo blanco, creo. Creo, ¿eh? No estoy segura. Está aquí. Aquí habría otra, creo, porque... Sí, porque este tiene que estar en blanco. Y ahora... A ver... El ojo, bueno, lo que sea eso, ahí. Aquí puedo hacerle el hocico, luego aquí puedo poner una blanca. De hecho, la puedo poner ya. Ahí. Y la... Uf. No, espera. Perdón, ¿eh? Que me he liado. Que me he liado sola. Vale, primero estas. Estas están claras que hay que poner estas ahí. Ahora, yo creo que antes de poner esa, hay que poner esta. Claro, para que quede eso así. Porque si no, luego los huequitos, este huequito, no lo voy a poder rellenar. Entonces, vale, ahora lo que estábamos haciendo antes, que era esto. Esto, ¿verdad? Sí. Bien. Vale. Vamos a poner otra aquí, porque ahí no hay que poner nada ya. Y otra aquí, porque ahí no hay que poner nada ya. Creo. Así estamos bien de momento, ¿no? Vale. Ahora, esto aquí. Me faltan las de abajo, nada más. Toda la parte de arriba ya está hecha. Vale. Entonces, ahora ponemos uno ahí. Ponemos... El otro aquí y ponemos este aquí. Ay, pero... Espera, espera. Igual este primero, este y este. Ya está, ¿no? Ahora sí. ¿Será esta la respuesta? Será, será. ¿Será esta la respuesta, Luke? Se nota, se nota. Esto se te da de fábula. Ya ves, soy la leche. ¡Oh! ¡Una demostración impecable, joven! ¡Es obvio que la dama no corre ningún peligro bajo tu protección! ¿La... dama? Y tú, querida, tendrías que aspirar a ser un poco más sofisticada, como yo. Podrías empezar por sonreír de vez en cuando. Y ahora debo ausentarme. Espero que nos volvamos a ver. Hostia, qué berza tiene esta tía, en serio. Vale, vamos a buscar a ver si hay moneditas o algo. Pues no. Me tiran monedas desde las ventanas. Lógica, Layton. Dos moneditas... ahí había algo.
¿Qué es eso? Ah, pues no sé. Lo que sea, se ha pirado. Nada. Aquí está otra vez este. Bueno, da igual. Creo que no hay nada más. Nos vamos. ¡Uy! ¡Alto! ¡Ahí hay unos tipos de uniforme! No pararán hasta encontrarme. Parece que Targen tiene agentes en todos los rincones del pueblo. No hay ningún camino seguro. Tendremos que volver a la nave por otro camino. Pero, profesor, ya hemos venido por otro sitio diferente. ¿Qué más podemos hacer? No te preocupes, Luke. Solo tenemos que examinar todas las posibilidades. ¡Vuelve sin que te vean! ¡Ah, espera, que ahí había una señora! ¡Espera! Que esta señora antes no estaba, ¿no? Vamos a ver. Disculpe, señorita. ¿Podemos importunarla un momento? ¡Oh, qué caballero tan caballeroso! Un momento. Vale, necesito su nombre y su número. ¿Para qué? Para ligar, tío. Uy, perdón, es la costumbre. Soy Darilla Colum, corresponsal del World Times. ¿Cómo puedo ayudarle? Necesitamos llegar a aquel embarcadero sin ser vistos. ¿Conoce alguna ruta más discreta? ¡Ah, qué sospechoso! Bueno, veo que tenéis prisa, así que no me voy a poner a preguntar detalles. Todavía. Por cierto, ¿se os ha ocurrido usar un bote? Hay uno justo aquí. ¡Anda, menuda suerte, ¿verdad? Venga, subid. Ya me encargo yo de avisar a los pescadores. Seguro que entienden que es un caso de fuerza mayor. Se lo agradezco mucho, señorita. Vale, pues venga, vamos al bote. Ah, vale, que hay puzzle. Ya me parecía a mí. Por fin tenemos un medio de transporte adecuado para llegar al embarcadero. Pero vamos a tardar mucho remando, ¿no? Es posible que nos vean. En realidad, Luke, he ideado una manera mucho más rápida de esquivar a Targen. Vamos allá. ¿Vamos pa' dónde? Venga, va. Puzzle 20. De bote en bote. Maleantes uniformados acechan en varias zonas de Backhall, pero si nuestros héroes saltan de bote en bote, quizás puedan llegar al otro lado sin que los vean. Cada bote viaja a una velocidad constante en un determinado sentido. Los botes rojos se desplazan un cuadrado, los azules 2, los morados 3 y los naranjas 4. Me lo pondré arriba porque si no me voy a olvidar. Ten en cuenta que el grupo solo puede saltar de un bote a otro cuando estos se cruzan. Procura que no se den un chapuzón. Tampoco les va a pasar nada, ¿eh? Si se mojan. Vale, me voy a poner esto ahí. Vamos a ver. Yo qué sé. Esto yo creo que es un poco probar. Vaya. ¡Me voy de la vida! Vale, no. No. Espérate, porque no tengo por qué hacer esto. También puedo... hacer esto, por ejemplo. Ajaja. Vale. Esto es probar, ¿eh? ¡No! Ajaja, vale. Venga, que ya llegamos. ¿No? No llegamos, ¿eh? ¡Ah, amigo, vale! Vale, y ahora ya con este está el embarcadero. Realmente era probar. Esta tampoco tenía más misterio. Ser la solución. Será. La solución, profesor. Resolver puzzles es propio de un caballero. Ya veo. Bien hecho. Layton ha conseguido llegar al otro lado sin que lo vean esos molestos matones. Ahora hay que volver al Bostonius. Vamos a ver. Bien, lo hemos conseguido. Y además, los matones de Targen no se han enterado de nada. ¡Uf! ¡Qué miedo ha pasado! Sí, hemos tenido suerte de poder cruzar sin mayores percances. Será un alivio volver al Bostonius. ¿Qué es el Bostonius? ¡Es nuestra nave! Bueno, la del profesor Sycamore, pero ahí estarás a salvo. Venga, subamos al Bostonius antes de que aparezcan los agentes de Target. Vale. Pues... uy, mira, vamos a hablar con este. Mira, tiene puzzle. ¡Hola,
¡Hola, señor! ¿Es esa la chica que estaba buscando antes? Sí que parece rara, sí. Esto, sí, así es. Gracias por tu ayuda, joven. De nada. Por cierto, después de que os fuerais, vinieron unos tipos grandotes a preguntarme por una chica también. Pero como eran tan maleducados, los mandé en la dirección opuesta. ¡Ja! Uy, espero que no les dé por volver. Hablando de cosas grandotas y feas, mi hermano me dio este puzzle, pero no lo consigo resolver. ¿Tu hermano es grandote y feo? Puzzle 21. Una buena pesca. Tres amigos A, B y C están pescando en el río. Otro pescador muy observador hace la siguiente afirmación. Uno de estos ha sacado una bota del río y otro una lata vacía. El tercero, sin embargo, ha pescado un buen ejemplar. El que sacó la bota está al lado del que capturó el mejor ejemplar, pero no fue B quien pescó la bota. Creedme, estoy seguro de esto. ¿Cómo? Ah, claro, pues entonces tiene que ser B, ¿no? Claro, porque si está al... A ver, tío, es una trampucia súper mala, ¿vale? Este puzzle ha sido muy satisfactorio. Y muy sencillo también. ¡No has picado! Sí, fue el chico B. Lo cierto es que el buen ejemplar era un neumático viejo. No cabe duda de que es grande, pero no vale gran cosa. ¡Guau! ¡Qué gran ejemplar, tío! ¡Ah! Pues entonces no era para tanto, ¿no? No sé, me habré liado con algo. Bueno, nosotros tenemos que irnos. Siento que te hayas visto involucrado en los asuntos de Targent. Ten cuidado con ellos. No se preocupe. Si vienen a molestarme, aviso a mi hermano mayor y ya verá que pronto se les quitan las ganas. ¡Buen viaje! Gracias. Me voy al Bostonius. Aquí estamos. Ah, profesor Layton. No sabe cuánto me alegro de volver a tenerle a bordo. ¿Y la señorita está bien? Espero que no le haya pasado nada. ¿La señorita? Creo que estamos todos bien, Raymond, pero le agradezco su interés. Me alegro mucho, profesor. En ese caso, comenzaré los preparativos para el despegue sin más dilación. Ah, Raymond, el profesor Sycamore se separó de nosotros. Está... El profesor Sycamore se encuentra en la sala de máquinas. Ah, no, por aquí viene. Hola, Sycamore. Ah, profesor, nos hemos coordinado a la perfección. ¿Ha ido todo bien? No exactamente, pero con la ayuda de los habitantes de la zona hemos conseguido traer a Aurora de vuelta discretamente. ¡Excelente! Seguro que los agentes de Targent estarán buscándola todavía. Propongo que aprovechemos la coyuntura y escapemos ahora que podemos. ¿Pararemos primero en Londres como habíamos decidido? ¡Exacto! Vamos a iniciar un largo viaje a tierras remotas. Debemos prepararnos adecuadamente. Y teniendo en cuenta que el último vuelo puso la nave a prueba, también deberíamos revisarla a fondo. Podemos discutir los detalles durante la travesía. Por ahora, Raymond despega. Venga, despegamos. Nos vamos a Londres. Bueno, chicos, pues me piden guardar partida. Y yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Porque, bueno, se queda un poquito corto, pero mejor que no que se quede algo a medias. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! 1, 2, 3. Nadie me para los pies. Bienvenidos, señoras y señores. ¿Eh? Espero que les haya gustado el prodigio de hoy, cortesía del caballero enmascarado. Considérenlo una advertencia.